Hola y bienvenido a Tectón. Hoy os traemos un nuevo vídeo acerca del padre Fortea. En esta ocasión nos explica, como dice él mismo, el versículo más machista de la Biblia. ¡Empezamos! El padre Fortea cuenta que se encontraba leyendo sobre la teología feminista y una exponente de esta corriente mencionaba el versículo más machista de toda la Biblia. Se trata de Eclesiástico 42:14, conocido como el libro Sirácida, por haber sido escrito por Jesús ben Sira en el año 132 a.C. Mejor es la maldad de un hombre que la bondad de una mujer, dice la primera parte del pasaje, y el padre Fortea confiesa su asombro, pero a continuación explica el verdadero significado. El padre Fortea explica que, como bien enseña la Iglesia Católica, hombres y mujeres son iguales en dignidad, y eso está fuera de toda duda. Si hubiera un versículo de la Biblia que afirmara lo contrario, sería falso, y entonces las Sagradas Escrituras no serían inerrantes. Ahora bien, lo que explica el célebre teólogo es que todas las veces que se cita este versículo se pasa por alto la segunda parte, e incluso en muchas traducciones falta una letra que hace la diferencia en la interpretación. Mejor es la maldad de un hombre que la bondad de una mujer, y una mujer que lleva al deshonor, dice el pasaje completo. Es esa segunda parte del versículo lo que guía la correcta interpretación. Como interpreta el sacerdote, la comparación refiere no a la bondad de la mujer en sí, sino de una mujer que quiere llevar a la vergüenza. Por supuesto que esos hombres eran machistas, no creían en la igualdad del hombre y la mujer, dice el padre Fortea. Y en este caso, como en otros pasajes, Dios ha querido que quede constancia de la crueldad de los hombres con los hombres, de los amos con los esclavos, del marido con la esposa. Y eso no es bueno, y Dios ha querido que quedara constancia. En este caso, el versículo quiere dejar constancia de la maldad de la mujer, que es una muestra de machismo, pero lo que está en el fondo de esta frase, y así lo entendían las personas de la época, es que es mejor la pequeña maldad del hombre que la aparente bondad de una mujer, que más adelante se va a vengar de ti. ¿Por qué ese es el sentido? Porque en el momento en que se escribió este libro, no había nadie que creyera que el peor hombre era mejor que la peor mujer. Lo importante, dice el padre Fortea, es que incluso de que aquel que lo escribiera fuera machista, a pesar de que hubiera hombres que creyeran que la esclavitud era necesaria, a pesar de que eran hombres crueles, cuando la Biblia da una enseñanza, esa enseñanza tiene que ser verdad. Recuerda que todos los católicos estamos llamados a evangelizar. Por ello te propongo que tú también utilices esta herramienta de evangelización que es Tectón y nos ayudes a extender la doctrina de Jesucristo por el mundo entero. ¿Cómo? Primero, dando a me gusta a nuestros vídeos. Segundo, compartiéndolos en tus redes sociales. Y por último, suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla. Todo esto hará que gracias a ti, YouTube recomiende mucho más todo el contenido católico que publicamos. Haz de Tectón tu herramienta de evangelización. Muchas gracias y que Dios te bendiga.